que es el 24 de marzo, son los 40 años, es una fecha clave. Creemos que también tiene un doble sabor estar acá con la venida de Obama, digamos, jefe de la nación imperialista, que no solamente ayer estuvo atrás de todos los golpes, sino que hoy también está atrás de todas las invasiones, bombardeos, saqueos, contaminación y demás. Como organización entendemos que el aparato represivo sigue totalmente intacto, la impunidad continúa, se refleja en crímenes como los de Mariano Ferreira, como los de Luciano Arruga, como la desaparición de López y como los miles de pibes que cayeron bajo las balas de una policía corrupta, narcotraficante y que está atrás de las redes de trata. Yo me acuerdo que mi hijo me decía, mamá, hay que pelear. Hay que seguir, no importa el tiempo, pobre viejo se me decía, pero hay que seguirla. Es la única manera de poder llegar a cambiar las cosas, porque los gobiernos no van a cambiar mucho. Pero el que puede ayudar a que cambie la historia de un país es la gente, ¿o no? A mí me parece que es así, somos nosotros los que podemos ayudar a que cambie. Necesariamente uno confluye en lo que es la consigna que encabeza esta movilización del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, que tiene que ver con la impunidad de ayer, pero también con la impunidad de hoy, con la represión y la denuncia del genocidio y el terrorismo de Estado, pero también de la represión y de la persecución a los trabajadores, a los luchadores y del hostigamiento policial en los barrios, a los jóvenes más vulnerables, y por eso en el pliego de consignas del encuentro tenemos todas esas distintas miradas que tienen que ver con el pasado reciente, como las leyes antiterroristas, con la más estricta actualidad, como el protocolo antipiquete o la declaración de emergencia en seguridad, y también, por supuesto, con la memoria histórica sobre la que nos apoyamos, pero para construir y pelear la resistencia hacia el futuro.